Consiste en apoyar dos manos y un pie en el suelo. Dos manos y un pie. Pero ahora todo el mundo a bailar. Se va complicando, ¿eh? Dos manos y un pie. Dos manos y un pie. Muy bien, muy bien. Veo que hay varias versiones. Versión boca abajo, versión boca arriba. ¿Estáis cómodos? ¡No! ¿Cómo que no? ¿No podéis aguantar 10 minutitos? Igual hay que ir a cenar. ¡Música! Muy bien, la siguiente estatua es la estatua de los deportistas. Es la estatua que hacen todas las mañanas los papás y las mamás para ponerse fuertes. Consiste en apoyar solamente el culito en el suelo, solamente el culito, y los pies y las piernas y las manos. Y esto, solamente el culito y hacer fuerza ahí. Solo el culito. Muy bien, ¿estáis cómodos? Porque esta sí que la vamos a aguantar media horita. Media horita para que sea... Esta la hacen vuestros padres todas las mañanas. ¡Y música! Muy bien. Y la siguiente estatua es la estatua más divertida, la que a mí más me gusta. Es un poco complicada. Es una estatua, la pata coja, brazos en cruz, mirando al cielo y con la lengua afuera. Pero ahora todos a bailar. Y esto, pata coja, brazos en cruz, mirando al cielo, lengua afuera. Muy bien, y todos con la lengua afuera, a la de tres diremos ¡viva Itinerantha! ¿Vale? Una, dos y tres. ¡Vamos!
Bueno, yo sigo pensando que la mejor soy yo. Está clarísimo. ¿Y quién piensa que lo mejor, es mejor? Bailáis mejor, cantáis mejor y sois más divertidos.